Bueno, amigos, punto de partido para los suizos del conjunto de BDS, que de ganar el siguiente mapa se marcharían con un 2-0 a la siguiente ronda de estos grupos, que sería mañana contra el conjunto de las Almejas Voladoras. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, Adre, porque si no he escuchado mal, los japoneses se marchan para el lado rojo. Uy, el lado rojo, ¿eh? Van a cambiar cositas en este caso, a ver si hay un cambio de planteamiento. Antes de salir de casa, Terrak, yo he hecho una cosa que creo que hace mucha gente para tenerlo preparado, porque hay que ser avispado en la vida. Hombre, desde luego. Te lo estaba comentando. He dejado abierto la página de LoL Esports con mi cuenta logueada. ¿Por qué dirás? Porque soy un chico muy listo y no me quiero perder un solo drop. Efectivamente, vamos a tener drops durante todo el Mundial, por si alguien anda un poco perdido, pero esto hay que hacerlo desde la página de watch.lolisports.com, donde ahí estaremos nosotros, no pasa nada. Podéis ver la retransmisión igualmente desde allí, pero de esa manera, viéndolo desde esa página web y, o como dice Adre, habiendo entrado con vuestra cuenta del LOL, podéis tener drops de vez en cuando. Hay veces que son aleatorios, hay otras veces que están garantizados. Si hay una pentakill, como ha habido en la partida anterior, ahí va a haber un drop que podéis rascar. Hay emoticonos, hay iconos de perfil y hay unas cuantas cositas más para toda la gente que siga el Mundial desde la página de LoL Esports. Que he visto también gente que estaba preguntando en el chat. Tal cual. En plan, oye, ¿por qué no hay drops? ¿O cómo pueden conseguir los drops? ¿Hay algún tutorial o algo? Ya te lo hemos dicho nosotros. Te metes en LoL Esports, dejas abierta con tu cuenta del LoL y a vivir, en este caso, la señal en español de los mundiales de este play-in. Oye, hay gente muy lista también haciéndolo con los puntos del canal, ¿eh? Que yo sé de algún caster también de esta casa que tiene logueadas en los ordenadores de aquí, de las oficinas, su Twitch. Y farmea puntitos cada día, ¿eh? Nah, no quiero señalar a nadie. Su nombre empieza por J y acaba el apellido, y empieza el apellido por M. Ya, es lo que tiene, señor Jaime Mellado. Pero bueno, no pasa nada. Desde aquí, un saludo para él, que creo que estaba ocupado anoche, por lo que estuve viendo por redes sociales. De todas maneras, vamos con la segunda partida de esta serie, que va a ser la cuarta del día. Puede ser un día con la cantidad mínima de partidas si hacemos un tremendo 2-0 pasando sin complicaciones, mientras que los de Detonation Focus Me evidentemente no quieren marcharse del Mundial de esta manera, porque están ahora mismo a que un solo nexo explote más de volverse a casa, porque se unirían a Rainbow Seven como los equipos hasta ahora eliminados de la competición. Ya lo hemos dicho que Team BDS partía del lado azul, cambiaba al lado de Detonation Focus Me desde ese lado rojo. La Senna, que la vuelven a denegar los chicos del equipo suizo, al igual que la Talilla. El Darius, que a Adam, por lo que sea, se lo van a permabanear a lo largo de, entiendo que, todas las series que le queden en el play-in. Va a quedar denegada también la Oriana desde ese lado y el Maokai, y BDS, que dejaba fuera el Rumble. Turno de la primera selección para los chicos de Europa y, evidentemente, la tiradora más cotizada ahora mismo en el metajuego actual, la Chaya, que se la va a quedar el equipo de Europa. Efectivamente, el personaje que más parece que le está gustando a Crowny en esta temporada o en este tramo del año, concretamente por el spam que lleva de la tiradora. De todas maneras, por cierto, por las estadísticas, Maokai, que va a mantenerse con el 100% de presencia en el Mundial, y solamente se había quedado abierto 3 partidas, 4 con la anterior, solamente ha perdido cuando lo ha drafteado el equipo de Japón. Como dato curioso, repetimos el matchup entre las tiradoras, porque Yutapon volverá a jugar con Kai'Sa. En aquel draft un poquito piruleta, lo del Maokai. Maokai es soporte en este caso, junto con aquella Senna por parte de Yutapon. Pero bueno, la Senna que no la van a volver a ver, sí que la Kai'Sa, como bien comentas. Y ojo, con la posible composición de doble tirador, porque tenemos Kai'Sa Tristana para los nipones, Aria, que va a acabar jugando la artillera de Vandal en esa calle central, y la Kai'Sa, que va a ser pick repetido en este caso para Yutapon. Y ojo, porque BDS está enseñando el Viego. Hablamos de la posibilidad de que Seo se reivindique con un pick en la jungla. No es el Viego, es más fácil de ejecutar en este caso. Cuidado. Va a ser la B para el jungla francés, y la composición de Team BDS, oye, la cerecita al pastel, ¿no? En este caso, para la botlane, si puedes asegurarte la Chaya Rakan, el Chaya Rakan en esa botlane, no lo vas a pensar dos veces. Consecuencias de haber drafteado Kai'Sa Tristana en la primera rotación de Detonation Focus Me, aunque hay que decir que lo que es el core de la composición tiene pinta goloso, con doble tirador, más un Iver que puede llegar a habilitarlos de forma bastante sencilla, especialmente si llega el incensario ardiente, como alguno de los objetos que pueda llegar a comprar Steel en esta partida. Momento de los bans, pero es cierto que la composición de BDS llama muy encarada algo que le suele gustar al equipo, que son las escaramuzas, y con mucha capacidad de proactividad para forzar peleas. No solamente hablamos
de la definitiva de Vi, sino también que un personaje con tanta movilidad como es el jungla puede servir de apoyo al Rakan, que con la premura y la E puede entrar a las peleas y buscar el encanto sobre múltiples objetivos. Lo que no es ninguna sorpresa con el equipo de Detonation Focus Me yéndose al lado rojo es que se va a retrasar el pick de Apamen y hay hasta 3 campeones de Adam baneados en este draft. Adam, hazlo. Adam, hazlo. Toca el Garen Demacia. Demacia te lo pide. Europa te lo pide. Le han baneado el Olaf. Le han baneado el Renekton. Le han baneado el Darius. Cuidado, porque va a ser momento de que Adam empiece a remenar un poquito esa chistera, esa Champion Pool peculiar que tiene en la calle superior para sacarlo. Pero va a ser turno ahora de responder por parte del equipo de Detonation Focus Me en ese rol de support, el Blitzcrank, que es el pick de confort para Harp. En este caso, aparece el robotito en la calle inferior cuando a Nautilus se lo han dejado fuera, que además es el campeón que más ha estado jugando Harp en solo Q estos días. Y vamos a tener Kai'Sa, Blitzcrank en la bote. ¡Cuidado! Jax a ciegas en el carril superior. Y vamos full comfort en el carril central. Aunque es cierto que es un buen matchup contra la Tristana, porque la miasma de Casiopea le corta los saltos y por tanto puedes llegar a molestarla muchísimo. Además de, por supuesto, igualarle los tradeos largos gracias al DPS que tiene la serpiente, sí, con la E. Le está vacilando a Pamena al señor Adam. No, se ríe Adam. No. Es Poppy como respuesta al Jax. Ay, se ríe. El principito lo veíamos ahí con la sonrisita. Finalmente va a ser la de las coletas, la Yordel. En la calle superior, una respuesta más que lógica en este caso al del farolillo. Que sí que es verdad que aún no lo hemos visto en su prime estético, ¿no? Porque el Jax ha tenido recientemente ese restyling, ¿no?, en los servidores live actualmente en el parche 13.20. Pero de momento en este mundial, pues no vamos a poder disfrutar de los brazos enormes que tiene ahora Jax, ¿no? Es cierto que el reward visual ya ha llegado al servidor. La gente lo puede llegar a jugar tranquilamente, pues ahora mismo, si te echan una partida, mientras nos tienen a modo radio, que sé que hay mucha gente que hace eso. Pero funcional, lo que es a mecánicas, el campeón es básicamente lo mismo. No han cambiado las habilidades, así que le va a servir igualmente al conjunto de BDS, que, como digo, composición bastante interesante de cara a las escaramuzas, aunque Detonation Focus Me va a buscar mucho el espacio, el crear hueco, que la Poppy sirva de piedra con la W para que no pueda entrar el conjunto suizo y aprovechar el rango de la Tristana y de la Kai'Sa para molestar lo máximo posible, potenciados, por supuesto, de Iver. La única pieza así un poquito discordante de todo esto es el Blitzcrank, que acaba siendo un personaje que va a ser casi, me atrevería a decir, la única herramienta de iniciación que cuente el equipo japonés para intentar forzar cositas. A Harp, que además el Blitzcrank le resonará porque fue precisamente ese pick el que destrozó al equipo de Detonation Focus Me en su primera serie en este play-in. Ahora es él el que disputa, en este caso, el robotito en sus propias manos, y es un verdadero especialista con él. Veremos a ver si está fino también con los ganchos. El support nipón, pero de momento lo que hay que saber, lo que tiene que saber todo el mundo, Terrak, el que llega ahora a la retransmisión en este día festivo de puente, al menos en territorio español, es que BDS ha puesto la primera piedra, BDS ha puesto la primera victoria en esta serie al mejor de 3. La remontada, la remada que tiene que pegar Europa para salir vivo de este play-in arrancaba hoy, y de momento así lo estamos haciendo. Falta culminarlo, falta cerrar la jornada con esa doble victoria. No queremos una serie larga, queremos las cosas sencillas, que recuperen las mejores sensaciones, en este caso los jugadores del equipo suizo. Y por esto hay que superar ahora este rescoldo del segundo mapa de Detonation Focus Me, que viene un poquito con un cambio de planteamiento que no le hemos visto hasta ahora en este play-in. Doble tirador en este caso en la mid lane y la calle inferior, más el Ivern. Un draft que hemos visto muchísimo, sobre todo en el League of Legends competitivo en este split de verano, y que ahora veremos si le sirve, ¿no?, a Detonation Focus Me para darle la vuelta a esto. Desde luego, power picks han sido durante todo lo que viene a ser este año, aunque quizás es cierto que no es lo que han hecho uso durante lo que ha sido este mundial, al menos hasta ahora para ellos. Pero a ver qué tal si les sirve. De momento, Nuke buscando un tradeo muy, muy, muy corto para obligar a que ese revestimiento de huesos salte y posiblemente, si buscamos un segundo intercambio dentro de nada, poder tener esa ventaja de que la runa se ha desactivado. Aún así, creo que de nuevo la chicha va a estar sobre todo en la top lane, a ver si Adam puede llegar a sacar bastante ventaja en ese 1 contra 1, o en la bot lane, donde ya hay un gancho. Gancho. Primer aviso de Harp ahora. Ojo, que es la brafe que busca la iniciación con la W. Se ha quedado muy tocado el robotito, le caen todas las plumas y tradean los dos supports. Pero la brof que ha gastado el destello. Yutapon que se echa la cabeza. Claro, ¿eh?
sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y este tío de viejo sabe un rato. 27 tacos y utapónica, llevándose la primera sangre de la partida. Responde ahora de nuevo el equipo japonés Terrac, al igual que en el primer partido de la serie. Primera sangre para Detonation Focus Me. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida, porque no quiero las vibes de lo que sucedió contra Team Wales, que fue un primer partido muy dominante y el segundo un desastre. Pero de momento no empezamos bien. Primera sangre en el 2 contra 2. Por un momento parecía que PDS tenía muy claro. No. No, 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 no. Ha buscado el sidestep y Crowny sencillamente ha andado en línea recta. Ay, 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 ay. Jugando con la mente, ¿eh? Jugando con la mente, Harp, que de esta sabe un rato largo porque el Blitzcrank se le da francamente bien al support del equipo Nippon, Adam, que está empujando la oleada en la calle superior. Pero esto ya lo sabían los chavales de la LJL. Apamen, que ya sabe que tiene que minimizar riesgos y daños en esa calle superior. El pick de Poppy, además, así lo indica en este caso, sí, para impedir que el Jax se pueda ir de marras y escale una barbaridad. Y Adam, que tiene que buscar ahora cómo puede ejercer impacto en el mapa, porque sí que es verdad que Team BDS siempre disfruta en las partidas en las que su top laner sale por delante y te hace una bola de nieve y te genera una ventaja brutal, pero cuando Adam sufre, cuando Adam se queda en igualdad de condiciones o se queda por detrás, BDS es otro equipo. Ya, la situación es que ahora mismo la ventaja la vas a tener, aunque en medio hay intercambio. Oh, está sí, muy tocado. Aria no debería morir, pero le van a forzar el vaqueo. Seo lo está buscando, se ha cruzado con Steel, pero creo que no se han visto los junglas mutuamente y va a intentar sacar la kill. ¡Sí, hombre! Le cancela el vaqueo, se come un torretazo Seo, al menos el tiempo que se lo puede sacar en este caso. Turuta ahora de Steel, que le leía el tracking a Seo dentro del arbusto. Mitad de la vida ahora, el arbolito que parece vegano, pero cuidado el daño que hace en estos minutos de partida. Ha perdido tres cuartos de la vida el jungla francés en este caso. Le coloca el arbustito, se va a marchar Seo con la cola entre las piernas. No ha podido matar a Aria, pero al menos le ha vulnerado un poquito ese tempo en el recall. Hay teleport de los dos mid laners, así que no debería haber ningún tipo de problema. Jodió Pamen, el contraataque que es bueno, el básico intensificado debajo de la estructura. Se giraba el top laner de Detonation Focus Me y Adam, que no se ha llevado la solo kill arriba. Se siguen partiendo la cara estos dos. Se le tiran absolutamente todo. La bomba que se pone a los colmillos. Flashea Aria. Flashea también mi Steel para salvarle la vida. ¡Steel! ¡Steel, que lo que ha hecho ha sido robarle a Nuke el solo bolo en la calle central! La mítica del super heroico Terrac, pero en este caso que lo ha hecho el jungla coreano de Detonation Focus Me, que le acaba de salvar la vida a su mid lane. Pero no es un desastre para Aria, aunque tenemos un 2 contra 2 a punto de estallar, lo ha fallado todo. Ojo, porque ha llegado Harp, ha llegado Harp. Salta Aria ahora, Nuke se ha metido en un lío. No tiene el destello disponible, se lo ha llevado Aria. Tiene el reset, pero no va a poder saltar tampoco. No hay daño, porque está completamente muerto. Harp, que no podía hacer nada, le flashea a Seo y se lleva el asesinato. Es una doble para el jungla de Team BDS, es una doble para el francés. Pero estamos en igualdad en el marcador de asesinatos, Terrac. Ha sido una situación muy surrealista lo que ha pasado en el carril central, porque Aria venía del teleportar. Aria venía tradeando, ha saltado hacia adelante, no ha medido nada bien el daño porque le ha reventado la cabeza a la Casiopea y ha tenido que flashear él para acercarse al Iver y el Iver flashear para acercarse a él también con tal de poner el escudo. Y luego encima teníamos esta escaramuza donde, recordemos, Aria está muy tocado, intentan colapsar rápido sobre Nip, fallan prácticamente todo, tardan en llegar hasta la serpiente, acaba muriendo el midlaner de BDS, pero Aria acaba melee, con el cadena de CC no le dejan pillar el reset de la W para marcharse y en el directo tenemos acción porque han pillado a Yutapon, aunque parece que no va a llegar a mayores. Igualmente, la situación de medio, al final, Iver y Blitzcrank, mucho daño no tiene, ni la Viaga va ganando esa carrera, así que el 2 a 2 sube al marcador global cuando Japón busca un gancho en medio. ¡Cuidado! Porque llega el gancho de Harp, le buscan con todo, le cae la turuta, la bomba que estalla y explota, explota, explota. Explota Nuclearín, explota Nuke en este caso, porque le ha estallado la bomba de Aria en los morros. Cuidado con la Tristana, que lleva 2-1 para el midlaner coreano de Detonation Focus Me. Seo, que intenta cubrir la torreta, va a ser placa también para los nipones. Malas noticias ahora para BDS, Terrac. Desde luego, es una kill y una placa, 2-1 para la Tristana, que aunque parecía que la estaba liando, acaba de recibir toda la economía de golpe de las últimas dos jugadas del conjunto japonés, ganando un poquito más de presión. Y Casiopea, que había muerto sin teleportar, tiene que volver reptando al carril central, abriendo una brecha de unos 12-13 minions. Por mucho que vaya a recoger ahora mismo 5, va a seguir siendo una oleada de diferencia. Un personaje que va a escalar bastante la Tristana y que va a ser más fácil desgastar a la Casiopea según vaya ganando rango con los niveles. Puede haber acción abajo. Ojo, porque la iniciación es del griego, es de la brofa y gancho ahora como respuesta de Harp. Está llegando Seo a la jugada, llega también estilo a hacer el countercamp, pero ya es tarde porque el robo
botito se ha muerto. Le cae, en este caso, la turuta en la cabeza al tirador, al support. Pero cuidado en la calle superior. A Papamén gasta el destello. Papamén, ¿dónde te has metido? Papamén, ¿qué haces? Salta a través del muro y va a salvar la vida el Jordel. En este caso, va a salvársela Poppy. Pero son buenas noticias para Team BDS en la calle inferior. Desde luego, han sacado 2 asesinatos en total. Han matado al Blitzcrank, han matado al Iver. Y esto significa ventaja para ellos. Pero vuelve a saltar Tristana en medio. No va a llegar a mayores la cosa. Ahora ya tiene la mirada petrificante. Ya tiene que andarse con cuidado. Pero todas las kills del conjunto de BDS han acabado en las manos de SEO. 4-0-0 buscando el desgarrador divino como primer objeto con la B para poder bustear objetivos. Y Adam ha forzado el back de Apamen en el carril superior, quitándole el destello y quitándole la definitiva en ese intercambio. Estampa 2 oleadas acumuladas contra la torreta y se va a quedar 2 placas de golpe. No hay solo bolo, es cierto, pero de nuevo tenemos una brecha en la top lane. Está haciendo la del pico y pala, en este caso Adam, haciendo muchísimo hincapié en sacar recursos constantemente. Y aquí veíamos la repetición, cederle el Blitzcrank sin respetar de ninguna manera lo que es capaz de hacer Tejar puede ocasionar este tipo de situaciones. La kill que rascaba en este caso la Tristana, y aquí se pasaba de listo. La botlane de Detonation Focus Me no estaban pendientes de traquear donde estaba SEO, que llevaba la jugada muchísimo más rápido que Steel. Harp se metía en un lío que además comiteaba con el gancho para intentar forzar y darle tiempo a su jungla, y Steel que quedaba completamente abandonado a su suerte. Rotación de Cerebro Galaxy, en este caso de Nuke, para hacerle la cobertura, y nuevamente SEO que reclamaba la kill. 4-3 en el marcador global. Aprovechan los nipones para reclamar el heraldo de la grieta en la calle superior. Diferencia de guión ahora sí Terrak con lo que ha pasado en la primera partida, porque Detonation Focus Me no ha olido un objetivo neutral en toda la partida, ya. Y ahora al menos el primer heraldo de la grieta se lo han llevado. Vamos a ver qué pueden hacer con él, porque con la Tristana puedes llegar a derribar la primera torreta de la partida, aunque de normal hablaríamos de que es complicado con el primer heraldo. Igualmente, lo que es la fase de líneas está saliendo de nuevo bien para el conjunto de BDS, especialmente en bot y en la top lane, medio sufriendo un poquito más por la cantidad de acción, pero 2 placas arriba para el Jax, 2 placas abajo para la Saya, pequeñas ventajas de farmeo entre tiradores, pero sobre todo una gran ventaja en el carril superior. Y aunque SEO va por detrás en campamentos, lo compensa con los 4 asesinatos que le sirven para haber completado ya el mítico a minuto 9, lo cual es un timing perfecto si te quieres pegar en el carril inferior por ese primer dragón de la partida, porque ya lo hemos comentado en el mapa previo, se vuelve a repetir el guión. La top lane es una isla, y en una situación donde hay un top laner que viene muy rodado y otro que viene del retiro, creo que ahora mismo la situación es clara. ¿Quién va a imponerse? Acostumbrados los japoneses a vivir en un archipiélago, y en este caso, pues la isla más discordante o más disonante con respecto al resto de sus compañeros es la que tiene a Apamen como único residente, que está viviendo ahí, en esa calle superior completamente desolado. Aprovecha BDS para reclamar de nuevo el primer dragón de la partida, que al igual que en el primer partido de esta serie ha sido infernal también. Ojo aquí, Lavrov, que fallaba la W. Busca ahora a Aria, que salta a través del muro, ni se lo plantea. Bueno, puede salir un poquito más contento de Detonation Focus Me de estos primeros minutos si materializa algo con el heraldo de la grieta, pero en la calle superior no deja de pasar lo mismo de siempre. Adam destruyendo a papá, no puede farmear de ninguna de las maneras, denegándole súbditos uno tras otro, tiene que respetarlo, y evidentemente es que Steel no va a perder ni un minuto de su tiempo Terrak en subir arriba. No, desde luego que no. Además, Poppy es un personaje que normalmente quieres tener en aislamiento, o que más o menos te viene bien que lo dejes completamente solo, y vemos que la gráfica de oro va incluso mejor hacia la... ¡Uy, va! ¡Ojo el cese! El cese, y precisamente la baja en este caso de Aria, que se moría cazado perfectamente. Lo ha hecho francamente bien el jungla francés de Team BDS, que ni se lo ha pensado, y junto a la miasma de Nuke les ha servido, y la mirada petrificante, para acabar con la vida del artillero de Vandal y darle un poquito de oxígeno al francés, que es, como tú decías, Terrak, el que más estaba sufriendo la partida. Por la cantidad de acción que ha venido en medio. Te iba a comentar que, de hecho, nos han comparado la gráfica de oro de esta partida con la de la anterior, y ya había más ventaja para BDS de la que había en el mapa previo a este minuto. Y justo, si arreglas la línea que no va bien, pues mejor todavía. Tercera placa para Adam, busca para Menel Stun, no conecta con la pared y por tanto el francés no tiene ningún tipo de problemas. Mientras que Nuke tiene ahora mismo una tremenda Macedonia en el inventario, juntando la lágrima con los componentes del Relay, si no me equivoco, con el capítulo perdido que asumo acabará convirtiéndose en un Liandris. Pero ahora mismo el conjunto de Tenis of Focus Me sigue teniendo un heraldo de la grieta al que no le queda demasiado tiempo para poder utilizar, así que lo plantan en medio, donde ha caído una placa con el cabezazo. Va a caer otra más, y la tercera se la acaba de llevar Aria.
en solitario. Esta se la lleva el jungla y el midlaner, así que dentro de lo que cabe, manteniendo algunas esperanzas en la partida. 2000 de oro, un poquito menos de ventaja para B10, pero que van a estar tranquilos cuando tienen una composición que va a brillar bastante en el 5 contra 5. Todos tus recursos al único caballo ganador que tienes en la composición ahora por ahora, ¿no? Es exacto, no es el nombre de Oscarini en solo Q, es el de Aria al menos en esta partida, que tiene que ser un poquito el detonante por parte de los nipones, porque Apamen lo está pasando francamente mal. Letra de Adam, le da completamente igual. En la calle superior, cuando ya tiene además el top laner, el desgarrador divino, así que si la Poppy le buscan el uno contra uno, lo va a tener francamente complicado para sacar algo, ya no sea su propia vida, al menos salvarla. Pero Adam está muy, muy cómodo. Quizá la peor de las noticias, ¿no?, es que todos los recursos a nivel de kills han caído en el mismo cesto, en el lado de BDS. No se las han llevado, en este caso, Crowny, por ejemplo, con la Chaya, que sí que la habrían venido francamente bien. Son cuatro capitalizadas por la B, pero que de momento, teniendo además también el desgarrador divino completado, lo que le puede hacer a Steel en el uno contra uno también puede ser heavy. Pero que ahora mismo en general tampoco tienes ningún problema. Es verdad que va 0-0-0 Adam y va 0-0-2 Crowny, pero igualmente recordemos que por placas han sacado dinero por su lado y que igualmente tienen ventajas de economía respecto a sus rivales, en el sentido de que igual lo más sonado era lo de Saya, que acaba de vaquear Yutapon y ha completado esa navaja de asalto, además de tener el pico que luego le servirá para la hoja de furia de Guinsoo, pero la Saya ahora mismo está recogiendo leadas y no ha pasado por base. Tiene que comprar, con lo cual mínimo la mitad del Nabori debe de tener esperando a que Boris se la entregue en la base. Está rotando todo el conjunto de B10 de todas maneras al carril inferior. Da igual el oro que tengan esperando. Lo que quieren es más placas para su tirador y zonear a Yutapon de la oleada, con lo cual la tercera de la botlane ha caído. Veremos si no rascan incluso también la cuarta. Lo sabe Yutapon, que está esperando de forma completamente solitaria en esa parte de la línea, porque no puede aproximarse a la zona sabiendo que había toda la presencia de los jugadores de Team B10 haciéndole la cobertura. Aprovecha Aria para reclamar más placas en medio. Son cuatro las que ha conseguido derribar el equipo de Detonation Focus Me en la estructura principal de la calle del medio de Team B10. Evidentemente ha habido un heraldo de la grieta de por medio que ha facilitado muchísimo más las cosas, pero los recursos que los tiene que tener, ¿no?, precisamente el midlaner coreano de la organización de Detonation Focus Me, Hawking Nuke, se calienta Aria, le busca con todo, flashea Harp el gancho a la nada, al aire, porque no impactaba en este caso en la serpiente. Apamen, que quiere derribar, no, que quiere defender la torreta, porque Adam va a derribar la primera estructura de la partida, primera torreta y mardiazo veredicto la guardiana para salvar la vida ahora de la Poppy, pero es que la segunda torreta Terrak no ha esperado absolutamente nada, son dos torretas para Team B10 al minuto 14. Lo cual es una barbaridad, que la quinta placa no ha caído en ninguna de las dos, si no me equivoco, pero esto le da 3.600 de oro de ventaja de golpe a B10 cuando hace un momento estaban por debajo de los 2.000, lo cual es muchísimo dinero con el cual jugar cuando va a salir el segundo dragón de la partida, pero si quieres, antes te puedes plantar a por el segundo heraldo de la partida, que está esperando ya desde hace un rato en el carril superior, y aunque le interesaría a Detonation Focus Me por su composición hacerse con más heraldos por la facilidad que tiene Tristana junto con esta herramienta de destruir estructuras, no tiene pinta de que tengas la presión en la top lane como para poder meterte en ese berenjenal. Porque ahora mismo B10 va a estar más que encantado de aceptar cualquier excusa para pegarse contigo, sí, porque lo estamos viendo con la ventaja de objetos que hay en el marcador. Seguramente, salvo que pase algo muy raro, los suizos deberían llevarse la pelea. Buscando marroneo de pelea de bar, ¿eh? Ya cuando sabes que te acercas a según qué individuos y dices, oye, este tío busca bulla, pase lo que pase. Pues así está B10 buscando en este caso algún tipo de excusa para partirse la cara con Detonation Focus Me. La margarita activada, Harp, que intentaba cazar a alguno de los jugadores del equipo suizo. Margarita de nuevo en su primera aparición en la partida, que también se va a ir tal cual ha llegado. Y Apamen intenta salvar la vida, pero está completamente muerta. Le salta Jax a la cabeza. Y Adam, que se lleva la kill, cese ahora del bueno deseo. Intentas acabar con la vida de Steel. Intentas cazar al arbolito. El contraataque que no impacta. Flashea Adam. Y es una doble para quien, para el principito. Doble kill para Adam. Y además transiciona B10 al segundo dragón de la partida. Lo buscaba Japón en este caso, lo buscaba Detonation Focus Me y han salido escaldados de la jugada Terra. Lo más que pueden sacar es la torreta de medio, porque dos minions se le han escapado a Crowny, como mucho en retirada el heraldo, pero hay teleportar de Adam, sí, que viene desde base. Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre. Quieren más los suidos. Adam quiere más, tiene hambre, tiene hambre. El principito, que no podía hacer nada en la línea, no ha podido hacer solo kill, quiere brillar un poquito más. Contraataque ahora. Hexblast de Harp, le buscan ahora. Adam, que aguanta una barbida, y el robotito que va a acabar cayendo. Es Crowny el que reclama el asesinato ahora, que hasta este momento de partida no se había llevado ninguna kill. Y Aria, que está haciendo todo el tiempo
equipo que puede, pero sabe que está completamente muerto. Va a intentar marcharse. Contraataque, salto de Adam para acabar con su vida. Cuando Timbi Díaz ha reclamado también el segundo dragón de la partida, antes de esta jugada Terra, que Adam no había hecho ni una sola kill en la partida, y en la misma jugada larga ha conseguido tres. Sí, es que hay que contar que prácticamente ha muerto todo el mundo, menos Yutapon en la última pelea. Si entendemos desde la zona del dragón hasta lo que ha terminado en la top lane, ha caído todo el conjunto japonés, excepto su tirador. Ha sacado una torreta de Detonation Focus Me, pero igualmente han salido los botines a su favor, teniendo en cuenta el 9-3 más 2-0 en dragones que tenemos en el marcador global y los ya más de 5.000 de diferencia de ventaja para la organización suiza en este segundo mapa, que recordemos, de ganar en el día de hoy B10, cosa que haría cerrando la serie por un 2-0 ganando este mapa, se enfrentaría mañana al conjunto de las almejas voladoras. Ese partido, recordemos, no sirve para llegar al main event, sería otro pasito más y te clasificaría para un BO5 el domingo, donde ahí sí, de imponerte al PSG Talon, te clasificarías para el main event. Con lo cual, hay una remada importante que hacer. Cuidado, la definitiva de Hart, tormenta de plumas, le caía el puño, el tazo de Blitz con el puñito. La ha pillado debajo de la torreta. ¡Saca no uno por creo, uno! Tío. Crownic está bendecido, está tocado por una varita este tío y se ha llevado un doble asesinato debajo de la torreta. Hace lo más difícil el tirador de B10 y se ha llevado un doble asesinato cuando además el equipo suizo ha reclamado Terrak. La torreta de tier 2 en la calle superior. Ahora sí la diferencia en el marcador de oro, que ya es abultada. Son 7.000 favorables para Europa. Efectivamente, y más que van a ser, porque el heraldo aparece en medio, cae la primera torreta, cae otra más seguramente con el cabezazo, y la de la top lane, si no me falla la vista, también, que la han derribado los suizos, no va a caer la de medio, se va a quedar muy tocada, pero en general el mapa está prácticamente en bandeja de plata, Adre, porque han venido aquí buscando la cazada, que no era mala idea, pero el CC no está perfectamente solapado y se quieren meter bajo qué torre, que empieza a cargarse primero con Tristana, y aunque consiguen la kill y es un shutdown, un 2 kills a cambio para Xayah, no es ni mucho menos worth, y Yutapon, no hay mucho que decir, te fija la B con la R y no te vas a mover del suelo, no puede hacer mucho por salvarse, y Adam, junto a Nuke, reclama la torreta de tier 2. Magistral la recogida de plumas, de Crowny, brutal el tempo, además, gastando el destello para recolocarse y la, bueno, el abrazo, ¿no?, del oso que ha hecho el equipo de Detonation Focus Me con la torreta de tier 2 del equipo suizo, que les ha costado la vida. Esto me gusta, Terrak, las sensaciones son buenas, recuperamos un poquito la magia, recuperamos el toque para Europa, al menos con este rival que nos está siendo francamente asequibles. Tú lo decías, el Pathing es el siguiente, ostras voladora siguiente ronda, y el coco de este play-in en el mejor de 5 del domingo. Me atrevería a decir que es el mejor partido que podemos ver del play-in, el del PSG Talon contra Team B10, si eso ocurre. Lo celebran los del League of Legends de gafitas. Va a ser complicado, pero si las sensaciones son buenas y este equipo está centrado y mentalmente estable, que es lo más importante, podemos hacerlo. La cosa está en que los celebran de gafas, depende de cómo lo veas, porque algunos que llevamos gafas decíamos que iba a ser PSG Talon y B10 los que pasaban del play-in, pues bueno, ya hemos pinchado, porque claro, es imposible. Uno de los dos se va fuera. Uno de los dos se va a ir fuera, con lo cual la tenemos liada, pero ese partido desde luego que promete muchísimo si llega a suceder, porque como digo, habría que ganar aquí y mañana antes de que B10 se enfrente al conjunto del PSG Talon por un puesto en el main event. Pero desde luego van con la directa los suizos, empezando en la sola al minuto 20, teleportar incluso y quieren acabar rápido. La premura de la Brofe en medio de todo el mundo, hay teleporta ahora de los nipones, entra Pamel, pero el Nashor, que ya está vendido, ya se lo ha llevado, lo ha reclamado Seo, ahora tiene que salir de la zona el equipo nipón, salta con todo Ama, el contraataque es bueno, a Pamel que quema el destello, tiene que huir ahora el equipo de Japón, el equipo del LJL, el esperaban el arbusto, la mitad de la vida, la bomba que le estalla a Adam, pero era Sheo el que buscaba el flanqueo, está intentando cortar, pero tenían visiones arbusto, cuidado con Sheo, no te vengas arriba, chaval, el trabajo sucio que ya está hecho y los 10.000 de oro que ya están capitalizados, torrete de tier 2 además, que va a derribar Team B10 en la calle central, le toca ahora achicar agua al equipo de Japón, porque su base está prácticamente lista para el asedio. Desde luego, y aún así B10, que de momento se lo va a tomar con calma, rotando primero el carril inferior, donde la oleada no queda lejos y puede sacar 650 de oro prácticamente gratis de la última torreta del anillo interior para el conjunto de B10, que va
5-1, una manita en estructuras de momento que se va a hacer todavía más grande porque están dividiendo los efectivos en el mapa. Tres personas para asediar esa torreta de tier 2. Seo, el jungla, buceando medio. Y Jax, pico y pala en la top lane buscando la torreta de inhibidor, aprovechando el demoler para sacarle en una sola oleada la mitad de los puntos de salud. Harp tiene que hacerla de la mano de Dios para intentar remontar esta partida. Y con una brecha que es de 11.000 de oro prácticamente de diferencia, muchas tienes que encontrar, muchas robadas tienes que hacer para empezar a pensar en retomar este 1-1. Esto que no lo remontas ni con Oliver y Benji, o sí, porque el gancho es bueno. Se ha metido Xeo hasta la cocina, se ha quedado muy tocado la torreta que hace el trabajo sucio. Pero Nuke al menos se ha llevado un asesinato, porque Apamena ha muerto en la jugada. Se lleva el shutdown del jungla francés, el tirador japonés de Detonation Focus Me. Orito en las manos de Yutapon. Cuando la calle superior parece que los minions quieren acabar con esa torreta, tiene que dividirse, tiene que extender los tentáculos ahora Yutapon como pueda para salvar, para limpiar las oleadas en la calle superior. Avidies, que le da completamente igual Terrak. Tercer dragón y punto de alma para los europeos. Desde luego, estaba la cosa más o menos hecha. Una pena, porque este uno por uno lo que hace es aligerar la cantidad de cosas que puedes sacar con el Nashor. Se acaba muriendo Seo por la bomba explosiva de Tristana. El uno por uno que no está mal para Avidies, y luego cae la torreta, con lo cual es más presente el mapa, más el daño de los minions en la top lane, que esa torreta no se va a recuperar, con lo cual estás en una situación donde a la mínima que Adam siga la suya, esa torre cae y tienes la base ya abierta del conjunto nipón. El problema está, un problema por ser un poco yo y optimizar las cosas, creo que si Seo no hubiera muerto de esa manera, si hubiera sido un poquito con más de respeto del Blitzcrank, posiblemente pudieras haber sacado todavía más con ese buffo del Nashor. Pero mérito al jugador del conjunto de Tenation Focus Me por encontrar ese gancho y reclamar un shutdown para Tristana, que le ha servido para completar el segundo objeto, pero si comparas con Nuke, ya tiene los tres. Con lo cual, mucho más tiene que remar todavía el conjunto de Detonation Focus Me, 10.900 de oro por debajo. Tienes que hacer una teamfight de Dios, con la definitiva quizá de la Poppy para denegar varios efectivos de Team BDS y poder ganarla en superioridad numérica, pero salvo que tengas un invento mágico de Doraemon, ¿no? En la buchaca mágica, que nos gusta decir, para sacarte unas de la manga, lo tiene francamente complicado Detonation Focus Me, porque es ahora mismo BDS el que busca el asedio por varias líneas. De hecho, estaba empujando la oleada en la calle superior el bueno de Nuke. Hace lo propio también la botlane del equipo europeo en la zona central del mapa, mientras Adam espera plácidamente a que se encuentren las dos oleadas en la calle inferior. Solo queda ser paciente ahora para que Adam tome la iniciativa y busque la presión en el mapa. No hay ningún objetivo neutral de momento que disputar en la partida, y es el equipo de Japón el que tiene que achicar agua y defender su propia base. Va a ser paciente ahora Team BDS, porque en dos minutos aparece el segundo varón Nashor de la partida. Sí. Son minutos de respiro, ¿no? De respiración de oxígeno para el equipo de Detonation Focus Me, pero yo creo que va a ser insuficiente para el vendaval que te va a caer en apenas dos minutos cuando salgas en Nashor. Ya, es que la cosa está en que ahora mismo BDS tiene tres opciones. Antes sí, vamos a ver primero qué quiere hacer Harp, porque se puede estar metiendo en problemas. La opción número uno, de hecho, es forzar una pelea que la vas a acabar ganando, o incluso un diveo que lo vas a acabar ganando si eres BDS. La opción número dos es esperar a ese Nashor que sale en dos minutos, te lo ruseas, y si viene Detonation Focus Me, lo revientas y se acaba la partida. O la opción número 3, que es la más segura, es mantener la presión y esperamos al arma tecnoquímica, que no es tan potente como el Nashor, pero es un buffo permanente que te va a permitir jugar con toda la calma del mundo. Pero la partida está completamente en terreno y en mano de los suizos. Solamente tienen que ponerle el lacito, terminar aquí con el 2-0 y pensar en el duelo contra las almejas voladoras, que será mañana de nuevo, por cierto, siendo la segunda serie del día. Primero tendremos ese GAM contra Loud, si no me equivoco, a las 9 de la mañana. Interesante, cuanto menos, los enfrentamientos que vamos a tener en mejores de 3 mañana. Los 12.000 de oro de diferencia entre los dos equipos, que ya son palpables en la grieta del invocador. Y le queda un minuto a ese varón Nashor para aparecer. Harp, que busca al menos la cazada para ganar esa superioridad numérica y llevarte por delante a alguno de los jugadores de Team BDS. Pero poquita cosa para los nipones ahora. Poco pueden hacer ya. Intentar achicar agua, pero es evidentemente Team BDS el que quiere llevarse la torreta, la del inhibidor de la calle superior, que es la que está más tocada. Activa la Margarita ahora Steel, que la hace salir a la jugada. Hay teleporte en la zona, en la espalda ahora del equipo de Team BDS. Llega Poppy, llega Pame, pero para cuando llegue puede que se haya acabado la acción. Se ha equivocado la Brock, se muere el griego en la jugada, son uno menos. No tiene creo, salir ¿no? BDS, ojo la throweada, ojo la error. Pega Crown y lo que quiere, lo que pega ahora mismo el tirador de Team BDS es una barbaridad. Pame, que tanquea, se puede morir por las plumas. La redención intenta salvar la vida, gancho tremendo de Hart. Se muere Nuke en la jugada, se ha muerto también el de top laner de la LJL. Se tiraría con todo, contraataque de Adam.
y el Principito puso toda la carne en el asador. Se muere la jugada área, se puede morir Ruta Poncio debajo de la torre. Gasta el cronómetro, está completamente solo, flashea afuera y va a salvar la vida el francés. Dos bajas para cada uno de los equipos, pero Team Vidiesca al menos reclaman la torreta y el inhibidor en la calle superior. Está el trabajo hecho de Terrak y hay mucha presión en el mapa. Y el Nashor, que ya está disponible, no tiene que equivocarse ahora Team Vidiesca, pero lo ha hecho muy bien Detonation Focus League. Harp casi se saca un milagro porque ha enganchado a Rakan, que no aguanta demasiado, lo han burteado y en el 5 contra 4 con el flanqueo de Apamen pintaba bien para el conjunto de Detonation Focus League, pero buena tormenta de plumas y sobre todo aquí atentos a la calentada que va a pegar la Tristana, salvan a Pamen y ojo a la buena actuación de Adam, porque cuando muere Niu, que Tonicho Focus Me cree que puede hacer más todavía, salta hacia adelante, se equivoca y Adam al predic, salta hacia adelante y consigue el doble stun con el destello de Aria, recibiendo ese contraataque de Jax para conseguir la setup. Harp casi rasca una kill más con este gancho aseo que quema su destello para salvarse de las torretas de Nexo. Pequeño traspiés del conjunto de BDS, que igualmente sigue 11.700 de oro por delante y con la presión para ellos con el inhibidor derribado. Harp va a tener que buscar otro gancho milagroso porque el Nashor y el dragón, ambos objetivos ya están en la grieta, pero los suizos quieren el Nashor, que seguramente sirva para cerrar el mapa. Les vas a obligar a venir, les vas a obligar a pelear ahora. Tiene que buscar el milagro Harp. Falla el gancho, se lo esquiva la brofa y teleporta ahora. Llega Adam también a la jugada. Contraataque que es bueno, se ha equivocado. Harp se ha muerto en la jugada. Pamen que gasta el veredicto de la guardiana, pero ya es tarde. Porque Crowny está pegando lo que quiere, está solo contra el mundo. La lluvia de plumas ahora la recoge y Steel se muere. Es una triple para Crowny. Puede ser la penta que no se muera. Aria que está muy tocada, le saltan, se la pueden ceder ahora. Adam que no quiere, quiere intentar acabar la vida con el midlaner. Es una cuadra, puede ser una penta. ¡Pentakill! ¡Pentakill para Crowny! Para cerrar este mapa, para ponernos más cerca a Terrak, sobreviviendo al abismo del play-in, para no quedarnos fuera. El seed número 4 en estos mundiales, la primera piedra que ya está puesta. Nos llevamos la serie con un 2-0 y va a ser contra las ostras voladoras, contra los que vamos a saber si somos equipo de los mejores de 5, para intentar estar en la siguiente ronda. Cierra el mapa BDS, serie fácil para los nuestros. Efectivamente, 2-0 en el día de hoy para BDS, retomando sensaciones, recuperando un poco de confianza y mandando a Detonation Focus Me para casa. Se termina el torneo del representante japonés, que lejos queda el Mundial de 2021, donde llegaron a la fase de Main Event. Siendo justos, era un año complicado que afrontar para la organización por todos los problemas que estábamos hablando del roster, por los movimientos, por los fichajes de última hora. Era un Mundial complicado para estar a la altura de llegar a la fase principal. Pero quedándonos con los nuestros, quedándonos con BDS, 2-0 en el día de hoy. Sirve para coger sensaciones, sirve para retomar un poco de confianza antes de enfrentarte mañana al conjunto número 2 de la FCS, al segundo equipo de esa Liga del Pacífico que espera en el mejor de 3. Aún quedan dos series más antes de que BDS pueda llegar a esa fase de Main Event. Saludaba a Adam a la cámara, evidentemente para lo bueno y para lo malo, gran protagonista. El top laner francés de BDS, que ha brillado con luz propia en esta serie. También las circunstancias y el propio matchup contra Apamen en la calle superior así lo han facilitado. Desde aquí, mis más sinceras condolencias a todos los que tenían que había pocas pentakills en este mundial, porque el Pickem se les acaba de fastidiar. Tres pentakills en 4 días de competición, Terrak. Como el Mundial vaya a este ritmo, esto va a ser una locura. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego los que teníamos en la quiniela que BDS y PSG Talon iban a pasar los dos del play-in, ya pinchamos. Los que teníais 0, 1 o 2 pentakills, también habéis pinchado porque llevamos 3 en apenas 3-4 días de Mundial. He perdido la cuenta ya, así que allá vamos. Está interesante, desde luego. La gente estaba también pidiendo el drop ya en el chat. No esperan, no tienen paciencia ninguna, pero al menos el ánimo mejor para los chavales que van a tener que irse rapidito. Beso a la cámara por parte de Adam, que como digo, rapidito, porque habrá que preparar la serie contra Flying Oyster, que es el duelo de mañana, sobre aproximadamente las 12 de la mañana, hora española. Por supuesto, si es el Loud contra GAM, es un 2-0, la serie, al igual que hoy, empezará un poquito antes. Bueno, ya sabemos cuál es el próximo rival, un equipo que también sufrió precisamente contra las ballenas, a quien les pasó lo mismo precisamente que a Team BDS, les remontaron
una serie y en general de esta serie, de este mejor de tres, nos tenemos que llevar las buenas sensaciones. Hemos visto de nuevo un poco la mejor cara, ¿no?, del equipo de la LEC, del cuarto seeding europeo, que ha recuperado sensaciones sobre todo en esa calle superior, donde Adam venía además de haber hecho esa serie en la que empezó muy fuerte con el Darius y luego se vino abajo con el Renekton. Hoy se ha sacado también la espinita de ganar con el Cocodrilo, luego ha tenido un Jax clínico, no se ha equivocado en ningún momento y ha sido el gran iniciador y la amenaza. Y Crowny, que por fin, ¿no?, saliendo de ese pick del Ezreal con la Chaya, ha brillado. Sí, desde luego. Estábamos hablando durante la fase de Piximans, hemos avisado varias veces de que era uno de sus mejores personajes, de que era el que más estaba spameando y ha podido hacerse con él en ambas ocasiones. No creo tampoco que haya sido excesivamente protagonista hasta la fase de teamfight de las partidas, porque en general la fase de líneas en la Bolding para BDS ha sido más bien callada, más bien modesta. Sencillamente se han dedicado a farmear, a jugar mejor la línea que sus rivales y a, de forma consistente, en dos partidas sacar 20, 30, 40 minions en el carril inferior. En la top lane, más de lo mismo, en el sentido de que hemos visto dos partidas donde Adam se ha quedado completamente solo. Primero con un bully de línea, como es el caso de Renekton, ha conseguido la primera torreta en solitario con 5 placas, mucha ventaja de minions, pero es que en el segundo partido se ha repetido el patrón con un Jax contra Poppy. Y el Jax es un personaje que te da muchísima más tranquilidad de cara a que pasen los minutos, de cara al escalado y de cara a los duelos. En general, BDS, es difícil encontrar un momento donde hayan pasado por un bajo a lo largo de esta serie, porque lo estamos viendo en esta gráfica de oro, han empezado todo el rato a generar ventaja y no han parado en ningún momento, y el mapa anterior ha sido más de lo mismo. Alguna cazada ha tenido el conjunto de Tenacious Focus Me, alguna jugada buena les ha salido, por supuesto, pero lo que viene a ser el global han sido 26 minutos 50 la primera partida y 28-29 la segunda. Estamos hablando de que sumando ambas partidas la serie no ha llegado a la hora de juego. De hecho, todas las partidas que gana Team BDS rondan eso, los 25 minutos. La más rápida la siguen teniendo ahora en este play-in y sigue siendo la métrica, ¿no?, de partida más rápida del Mundial con 21 minutos en ese primer mapa contra el equipo de las ballenas. Y es lo que tú dices, cuando ganas, ganas en 23, 25, 26 minutos, con lo cual son buenas noticias. Quiere decir que sabes aplicar esas ventajas que obtienes en el mapa y que Adam se ha preocupado de facilitarte. Aquí tenemos el bracket de cómo están las cosas, de qué va a ocurrir en la jornada de mañana, donde vamos a tener precisamente esos enfrentamientos precisamente entre Loud y Gummy Sports y las Ostras Voladoras y Team BDS. Tal y como he dicho, va a ser el orden en el que vamos a vivir en la jornada de mañana. Además, los mejores de tres van a ser los dos últimos mejores de tres de este play-in, porque esto nos va a llevar, Terrak, el domingo a los mejores de cinco. Desde luego. Faltan dos equipos en esos cuadros que están esperando los mejores de cinco ya, pero de momento el bracket, o lo que es el horario de mañana, es este. A las 9 empezamos, igual que hoy, con un GAM contra Loud. Brasil contra Vietnam se enfrentan por pasar a al mejor de 5. Sí. Vamos a hablar en singular porque solamente van a jugar uno en el play-in. Y a las 12, o en cuanto acabe la serie anterior, tendremos el duelo de BDS contra el conjunto de las Almejas Voladoras. Recordemos también de nuevo que el que gane el primer mejor de 3 del día, es decir, el ganador entre Brasil y Vietnam, se va a enfrentar a Team Wales. Exacto. Con lo cual podríamos llegar a tener ahí un rematch, sí, de la final de Vietnam en el caso de que GAM sea el ganador en esa primera serie, y el que gane entre BDS y el conjunto de las Almejas Voladoras se enfrentará al conjunto del PSG Talon, con lo cual da la casualidad de que podemos tener dos finales regionales repetidas el domingo. ¡Qué barbaridad lo que se viene por delante! Como bien decimos, jornada trepidante sobre todo para Europa. Sonríen los chavales, no hay mufa, de momento seguimos vivos en el play-in, podemos tener cuatro equipos en el main event rack. No tiramos la toalla. Solamente digo que para que gane BDS hemos tenido que darle el día libre a Jaime Mellado. Cierto. Bueno, tiene el fin de semana libre, ¿no? Sí, no para la gente preocupada por Europa, Mellado no castea el Mundial hasta la semana que viene. Tranquilo todo el mundo, tranquilo. Guardamos a Mellado para el suizo. Ya nos tendrán que partir la cara si nos la tienen que partir la LPL o la LCK. De momento, en el play-in hay que confiar. El domingo vamos a estar ahí, Terra. Sí, desde luego, el domingo vamos a estar ahí. Además, tú y yo también nos acompañará Bebé, si no me equivoco, suponiendo que sea el segundo mejor de 5 del día, que creo que, viendo el patrón, sería lo suyo. Pero mañana os citamos a las 9 de la mañana para más Mundial, chicos. Hoy ha sido un día corto, pero bueno, es lo que hay. Se compensa con que hay muchos días de Mundial este mes. Nos marchamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a los suscriptores que habéis salido por aquí. Y nos vemos mañana a las 9. Hasta pronto.